están arrasados y los trabajadores parados. Y hay que tomar una resolución, porque la culpa de todo la tiene el gobierno. Matar tampoco es llegar. Y mira lo que me hicieron. Se gustó. Para encontrar a mi asesino. ¡Mentiroso! ¡Calla! ¡Has puesto para que Miranda haga magia! ¡Ahí con el tonto tuyo! No puedes dejar eso por un segundo. Buscar un nódulo central de un sistema informático que ocupa todo el centro de la ciudad. No hay como perseguir traficantes por los arrabaldos del Andacatro. Déjame respirar, ¿vale? Comienzo el plan. Vamos y le llamamos desde una cabina, pues. ¿Y si tiene un localizador de llamadas, qué? Ahora, nos pillan el número y dan con nosotros y ¿qué pasa, tío? Todo solucionado, tío. ¿Cuánto? 30 kilos por tono. Hemos triunfado, tío. Además, mucho más de lo que yo pensaba, ¿eh? ¿Así de fácil? Bueno, me pregunto que de dónde la habíamos sacado. Joder, ¿se la contaste? No, sí, ¿qué pasa? ¿Qué de malo en eso? Hombre, normal que quisiera saber dónde la habíamos sacado, ¿no? Vaya, me ha dicho que no se lo dijéramos a nadie, ¿no? Que quede entre nosotros y tal. El intercambio va a ser mañana en el descampado. Yo, ese tío, ¿tú crees que te fías? El tío es un poco raro, ¿no? Tío serio, pero un poco raro. Bueno, se dicen un montón de cosas de él. Bien, ve. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las llaves de las taquillas? Las puertas de entrada, las garitas. Si ya he mirado, yo no las encuentro, hombre. Pues ya las buscaré. Pues sí que las necesito ahora. ¿Ahora? Claro. Venga, vamos. Te enseño dónde está. Hola, Charlie. Vas a arruinar su carrera de locutor. Señor, lo veo terminar ahí un plan. Parece como una especie de nódulo donde se centra Rebe de campo. Podéis imprimirlo. ¿Quieres alguna impresora por aquí? ¿Aceituna? ¿Quieres una? No lo pasa aceituna, tío. Porque ya la entrada, mira, está buenísima. ¿Cómo? Comete una, joder. Está así, hombre. ¿Quieres pedir aceituna? Vale. Pero que quiera que nos vayamos allá. Vale, vamos. Pero, tío, ¿no tienes curiosidad? Nos vamos. Que a lo mejor tiene helado. Ya hace tiempo que no venís por aquí, ¿eh? Hombre, hay que darle un descansito al cuerpo de vez en cuando, ¿no? El puto trabajo, de los que le pillan. El otro día dando bandazos de un lado para otro. Y esta aquí. ¿A qué te gusta? A mí lo que me gusta es otra cosa. ¿No has visto cómo está la niña? Como para no verla. ¿Qué sabes? ¿Qué significa esto? ¿Quién eres? Cuéntame. Lo más importante, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Palas en serio? Son héroes, código de seguridad. Vivo en los sectores MT, difícil sé. Quedáis conmigo que os demás después de los chequeos del último mes. Que son enlaces en las redes. ¡Miente! ¡Espérate! Me estaba suplicando esto. ¡Ese maletín! Yo me he terminado. ¡Simio! Ya sabes dónde puedes conseguir más droga. ¿De acuerdo? Te lo ha contado. Siempre. Ha contado. ¡Dame mi dinero! ¡Me cago en la... ¡Dame mi pasta, eh! ¡Hemos hecho un trato! ¿Vas a matar a los tres? ¿Se ha quedado seguro, chico? ¡Responde! Fermes. ¿Pero qué dices? Por no resisto, ¡fuches ti! Estos datos son inalterables. Retos. Estábamos con ellos. Ten que ser una trampa los sistemas. ¡Cala! ¡Solta! Siempre sube goteo. Siempre sospeitei. Tan calmado. Control mental.